Hello guys, good evening. Hello. Hi Ingrid. Hola. Hi, Hola. good evening. Good evening, Carla. Good evening, Vivian. It's so nice to be with you again. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado el fin de semana? ¿Pudieron descansar? ¿Pudieron salir de paseo? ¿Qué cuentan? Perdón, dice que pregunto, perdón, no lo escuché. Ah, oh, perdón. No, solo les preguntaba que ¿qué tal ha estado su fin de semana? ¿Pudieron descansar? Very good. Very good. Ok, perfect, Ingrid. Un poco cansado, pero bien. Estamos bien, gracias. Un poco triste porque no hubo fútbol nacional. Ah, sí, ha habido todo un escándalo con eso, ¿verdad? Sí, a ver si resuelve lo más pronto posible. A ver, porque necesitamos el fútbol, creo que muchos, los que nos gustan los deportes, ¿verdad? Así que a ver, ojalá que sí. Bien. Bueno, qué bueno, guys, que, bueno, sí hemos estado, estamos todos bien, estamos aquí otra vez, ¿verdad? Eso es muy importante. Y gracias, thank you one more time for being here. Yo creo que ya estamos varios por acá, ya vemos prácticamente 18, así que ya vamos a comenzar con la clase. ¿Qué tal les fue con el midterm? ¿Lo pudieron terminar todos? Yes, teacher. Buenas noches, sí. Excellent, okay, thank you. Good night. Good evening, Aisha. Good evening, thank you. Perfecto, me alegro mucho que lo hayan podido completar. Creo que la mayoría, pues estamos muy bien. Creo que somos un grupo muy bueno. Creo que todos tenemos bastante dominio, ¿verdad?, de los temas. El día de ahora, guys, vamos a continuar con un tema nuevo. Como siempre les digo, ¿verdad?, vamos a hacer un... Siempre vamos a hacer uso del vocabulario y de toda la información que hemos visto en las clases anteriores. Pero ahora vamos a avanzar con un tema nuevo. Así que ya vamos a ver. Es algo bastante útil, algo que nos va a servir en nuestra vida diaria, ¿verdad? Incluso en el trabajo puede que nos sirva. Así que ya vamos a empezar. Ya les voy a compartir por acá la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que empecemos. Algún comentario, algo que le gustaría mencionar. Okay, excellent, guys. Well, thank you. So I think that we have no questions for today. That's good. That's very good. All right, guys. So I'm going to show you the presentation. Okay, so le voy a presentar. Le voy a compartir la pantalla de la presentación. Permítanme un instante aquí. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Por ahí está. Vamos a ver aquí. Está recogiendo. Ok, guys. Bueno, perfecto. Creo que ya deberían de ver la presentación en la pantalla. La voy a pasar a pantalla completa para que la puedan ver sin ningún problema. Y bueno, solamente una pequeña retroalimentación, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el uso de las WH questions, vimos también las preposiciones de lugar, como era next to, under, below, above, todas esas preposiciones, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Algunos tenían unas dudas, pero siempre por WhatsApp, como les menciono siempre, ahí estamos a las órdenes, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, pues no hay ningún problema, siempre se puede comunicar por ahí. Así que para esta semana vamos a ver con nuevo. So welcome one more time, guys. Thank you so much for being here again. So today's topic is going to be possessives in clothes vocabulary. Okay, so vamos a hablar de los posesivos
Y también vamos a ver el vocabulario relacionado con ropa, ¿verdad? Con prendas de vestir. Así que vamos a empezar. Ok, so, como siempre tenemos nuestros objetivos, ¿verdad? Ya cada día tenemos un objetivo. Entonces, para el día de ahora, nuestro objetivo va a ser the objectives are going to be the following. It's going to be to learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Ok, vamos a aprender vocabulario con relación a ropa, particularmente, dice aquí, ropa la cual utilizamos para el trabajo o también por placer, ¿verdad? Ropa más casual. Eso es lo que dice acá, leisure. Ok, objective number two. So, objective number two is going to be able to use possessives in order to describe belonging of things. Ok, vamos a ver también el uso de los posesivos para poder describir la pertenencia de las cosas, ¿verdad? Esto es algo bastante similar a lo que ya vimos anteriormente. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos los adjetivos posesivos, como lo eran my, your, his, her. Todos esos son los adjetivos posesivos, ¿ok? Ahora vamos a ver otros posesivos que en este caso nos dan otra posibilidad para expresarnos, ¿verdad? Siempre vamos a hablar de pertenencia de algo, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Ok, entonces por el día de ahora, guys, vamos a ver primero el vocabulario. Entonces, the vocabulary that we have, it says this, ok? We have a little description about clothing and clothes, ok? Tenemos una descripción sobre ropa. Acá dice, clothing, also known as clothes, apparel. Permítanme un instante. Ok, vamos para atrás. Perdón, guys. Ahí está. Ok. Also known as clothes, apparel, and attire. Ok. Todas estas son formas en las cuales nos podemos referir nosotros a la ropa. Puede ser ya sea clothes, apparel, o también se puede decir attire. Attire prácticamente significa atuendo, ¿verdad? Entonces son como sinónimos, básicamente. Clothes, ropa, attire sería atuendo, ¿verdad? Entonces nos dice que clothing are items worn on the body. ¿Okay? Dice que la ropa son artículos que se llevan. Worn es el verbo de llevar puesto, ¿verdad? Como la ropa, en este caso, se llevan puestos en el cuerpo. ¿Okay? Si ustedes ven, guys, también aquí tenemos el uso de las... de las preposiciones de lugar, como son on, y como pues la ropa la llevamos sobre el cuerpo, o sea, está haciendo un contacto directo de la superficie, entonces decimos on the body, ¿verdad? Está como sobre nuestro cuerpo. Así que esa sería la definición de más, una definición aproximada de qué es lo que es la ropa, clothing, en inglés, ¿verdad? Entonces acá yo les he traído a ustedes un conjunto de objetos, de prendas de vestir y sus respectivos nombres, ¿verdad? Entonces tenemos para el number one, que está acá, si ustedes lo pueden ver, number one, we have jeans, ¿ok? Esos son los clásicos blue jeans que les decimos, ¿verdad? Son esos pantalones que los conocemos nosotros como pantalones de lona, ¿verdad? De esos blue jeans. Pero en inglés simplemente se les dice jeans. Ese es el nombre, jeans. Así que aquí tienen la parte de blue, solo haría jeans. Así, sencillo. Ok, luego tenemos acá el número 2. Permítanme acá que se me ha perdido. Ahí está. Tenemos el número 2, number 2, that would be sweatshirt. Ok, prácticamente es como, por así decirlo, una sudadera, por así decirlo, ¿verdad? Porque tenemos acá la palabra sweat, que es de sudor, y tenemos shirt, que es de camiseta. Ok, guys. Ok, vamos a pasar al número, les pido disculpas, el número 2 está acá. Ahí vamos a corregirlo, el número 2 sería t-shirt, ok, es la número 2. Perdón, estábamos ahí confundidos.
Entonces, el número 3 sí sería esta de acá, la que está de color café. Y esa sí sería sweatshirt. Ahí sí hace más sentido, ¿verdad? Ustedes ven, es como un suéter, prácticamente, como nosotros los conocemos. Entonces sería sweatshirt. O también se le puede decir sweater, ¿ok? Ambas son válidas. De hecho, nosotros en español le decimos sweater, le decimos suéter, de hecho, y es una palabra que se ha adaptado al español, pero en inglés es de origen inglés, ¿verdad? Sería sweater. Ese es el origen. Entonces sería sudadera, el número 3, lo tenemos acá. Así que acá, t-shirt y sweater, ¿ok? Ese sería el número 3. Luego vamos con el número 4, la tenemos acá, número 4 también acá, dice a polo shirt, ¿ok? Esa sería una camisa polo, de esas polo de las que tienen el cuello y manga corta, ¿verdad? Creo que esas todas las conocemos, todos y todas. Ok, si ustedes ven, eso está agrupado por categorías. Acá tenemos la ropa casual clothes. Esos son las prendas de vestir casuales. Luego tenemos el siguiente grupo que dice sweaters and jackets. Ok, como les mencionaba anteriormente, sudadera también se puede decir sweater. Así como está acá, sweater. Sería sudadera. Ok, vamos a empezar con el primero. Ok, dice a crew neck. Number one. A crew neck. A crew neck. Ok, that will be number one. So next, it will be number two. Si ustedes se fijan, estos son bien parecidos. Number one, number two. Pero la diferencia con el number two es que el cuello es como en forma de V. Este es un cuello así cerradito, ¿verdad? Por eso se llama así, crew neck, porque es cerradito. Está como topadito el cuello, así. Y el número dos, pues es un cuello V y aparte de eso tiene botones. Esa es la diferencia. Entonces sería number two. That would be a cardigan. A cardigan. Okay, that would be number two. Vamos con el número tres. Como les mencionaba, ¿verdad? El número uno, el cuello es redondo, pegadito al cuello, pero es bajo. No cubre todo el cuello completamente. Y si ustedes ven el número tres, that would be a turtleneck. Es como cuello de tortuga, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y ese sí llegaría prácticamente a cubrir toda lo que es la parte del cuello. Total neck. ¿Ok? Total. Se pronuncia como prácticamente como si no existiera la T, ¿verdad? Total neck. Así. Ya lo vamos a practicar, guys. Así que no se preocupen. Vamos a practicar uno por uno para que lo podamos hacer de la mejor manera. ¿Ok? Estamos con el número 3. Ahora vamos con number 4. All right, so number four, it says a V-neck, okay? Es a V-neck, similar a los anteriores, solo que este del cuello es en forma de V y no tiene botones, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, este vocabulario, guys, lo estamos viendo en caso de que queramos ser nosotros bien específicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si queremos hacer una orden de algo, de una prenda de vestir, o si queremos en una tienda a comprar algo, este vocabulario nos serviría para eso, para pedir específicamente la prenda que nosotros queremos. Porque por lo general, pues nosotros, al menos en nuestro país, ¿verdad? Nosotros lo conocemos simplemente ya sea por pantalones, camisas, y ahí está. Esa es toda nuestra, prácticamente, nuestra categoría, ¿verdad? Nuestra división. Vale, entonces vamos, ya vimos la parte, bueno, vamos ahora con el número 5, perdón, guys, vamos con el number 5. So, let's go to number 5, please. Then, number 5, it says a windbreaker, ¿ok? Sería básicamente como una chaqueta, es lo que estamos viendo ahí, una chaqueta. A windbreaker. A windbreaker. Excellent, I said yes, that would be the pronunciation, a windbreaker. Just like the song. Okay, so then we have number 6. Number 6, este es un atuendo que utilizamos. Blazer. Los caballeros, o blazer, exactamente, blazer. Estos son bien comunes, de hecho. Yo, esto lo solía confundir antes, cuando estaba muy pequeño, un saco con un blazer, pero bueno, son diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, un blazer. Ahí está, excelente, thank you, Aiza. So, we're going to move on to the next category.
We have shoes. Okay, tenemos la siguiente categoría que sería shoes, zapatos, como Lee shoes. Ya creo que todos hemos escuchado eso, así que sabemos cómo se pronuncia, ¿verdad? Shoes. Okay, en los zapatos, guys, también tenemos diferentes tipos. Ustedes ven, tenemos los zapatos estos que son el número uno, como más casuales, ¿verdad? Más así para ocasiones serias. Luego tenemos acá en número dos, otros que son, digamos, un poco menos formales. Número tres, ya son sandalias, ¿verdad? Ya son prácticamente un tipo de zapatos que serían muy, muy para un ambiente relajado, ¿verdad? Y al final tenemos zapatos acá que son para mujer, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia. Ok, entonces, number one, it would be Oxfords. Oxfords, that would be the pronunciation, guys. Number one, Oxfords. Then we have number two, that says loafers. Loafers. That would be number two, guys. Then we have number three. El número tres es bien fácil, ¿verdad? Sería sandals. Es como decir sandalias, pero le quitamos lo del final. Entonces sería sandals. Ok, luego tenemos los cuatro, que serían como number four. Esos son como los tenis, ¿verdad? Que usamos siempre. Entonces serían running shoes. Running shoes. Ok. Entonces, si queremos ser específicos, nosotros decimos, queremos hablar de tenis, decimos running shoes. ¿Verdad? Ok, y los tacones, para las señoritas, tenemos number five. Los tacones serían pumps. Sería como decir solamente P-O-N, pumps. Ok, pumps. Esa es la pronunciación, pumps. Y then, at the end, guys, tenemos los números seis, siempre para señoritas, y serían flats. Flats, así, ¿verdad? Son zapatos de tacón bajo, a diferencia de los que acabamos de mencionar en el número 5, que eran tacones, pumps. Hay otras formas en las que se les puede decir, guys, hay bastantes. En este caso, por ejemplo, para los tacones, existe otra forma de llamarles, pero los vamos a dejar así para que sea más fácil, ¿verdad? No nos vamos a sobrecargar de tanta información, guys. Sí, dígame, Claudia. I'm sorry. No, please go ahead. I think about that because I know high heels. No. That's right. That's right. Excellent, Claudia. Thank you so much. Yes, that is the other way that you can say tacones. Tal como dice Claudia, ¿verdad? Podemos decirlo de esa forma también. Eso es lo que yo iba. Que se le puede decir high heels, así como alto y heels. Y también se le puede decir solamente heels, ¿ok? Esa es otra forma. Pero ahorita lo vamos a dejar así, pumps. O si ustedes ya lo conocían como high heels, lo podemos manejar así, ¿verdad? Pero también se puede de esta forma, para dejarlo más sencillo, ¿verdad? El objetivo es de que lo hagamos de la forma que sea más fácil para nosotros. Así que heels está perfecto. Thank you so much, Claudia. Yes, that's great. All right, guys. Bueno, aquí tenemos un poco más de vocabulario, guys. Como ustedes ven, es bien... variado, ¿verdad? Entonces tenemos acá una chaqueta, sería jacket, luego un, este es un abrigo, a un abrigo se le dice coat, luego tenemos un abrigo para la lluvia, that would be a raincoat, luego siempre en la misma columna tenemos esta sudadera también, pero se le dice jumper, como les digo, hay otra forma de referirse a esto, ¿verdad? Luego tenemos estas sudaderas que tienen que son específicamente para deportes, sería sweatshirt, creo que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, está la t-shirt, ya lo vimos, camiseta, ya para las señoritas, como les digo, ¿verdad? Para ser más específico, tenemos este tipo de prendas que son los tops, se dice igual en el inglés, como lo decimos, bueno, en el español, lo decimos así. Luego tenemos una camisa, no una camiseta, ¿verdad? Acá tenemos la camiseta, ustedes ven, t-shirt. Es una camisa de cuello normal, mangas cortas, y pues una camiseta con mangas largas. Puede decirse solamente shirt, o bueno, también hay otras formas de decirlo, pero lo vamos a dejar como shirt, ¿ok, guys? No lo vamos a complicar. Entonces puede decir shirt, nada más. Bueno, aquí tenemos otros más. Tenemos es un traje, prácticamente es un traje para ejercitarse, ¿verdad? Pues sería track suit. Track suit.
Así. Track suit. Bueno, luego tenemos este tipo de pantalones. Estos pantalones no llegan, no cubren toda la pierna. Se le llaman trousers. Trousers, ¿ok? Luego tenemos los jeans, que ya lo vimos anteriormente. Los shorts, que bueno, así le decimos en español, ¿verdad? Shorts. Luego para las señoritas, las faldas serían skirt. Skirt. Perdón. Luego tenemos los vestidos. Un vestido sería dress. Perdón. I'm so sorry, guys. I apologize. Okay, then we have the underwear. Okay, esto sería la ropa interior, guys. Underwear. Entonces, para los caballeros tenemos, bueno, en este caso, los calzoncillos, ¿verdad? En este caso sería underpants. Para las señoritas tenemos los bras. Solo si se les dice bra. Así. Bra. Okay, luego tenemos los calcetines o medias, serían socks. Luego las, los atuendos para dormir, sería pajamas. Pajamas. Y para las señoritas, sería dressing gown. Ok, dressing gown. Bueno, guys, ese sería el vocabulario. Me gustaría tal vez que lo podamos repetir, ¿verdad? Para que podamos recordarlo, podamos practicarlo. Así que vamos a repetirlo, guys. Lo vamos a hacer rapidito. Quiero que pasemos a la siguiente, parte. Esto simplemente es para que ustedes lo vayan sumando, ¿verdad? Su vocabulario. Así que vamos a repetirlo, por favor. Vamos a empezar con el número uno y yo les voy a ir señalando el que vamos a ir diciendo, ¿ok? So, let's start. Number one. Jeans. Jeans. Excellent. Thank you, guys. Okay, number two. Number two, T-shirt. Wonderful. Okay, that was great, guys. Thank you so much. You did a great job. Okay, now let's go to number three. That would be sweatshirt. Great, that's right. Okay, there we go, guys. That's right. Okay, luego vamos con number four. That'll be a polo shirt. Apollo shirt. Excellent. Thank you so much, guys. Shirt. Okay. Now let's go to number five. Sweatpants. Sería como el anterior, ¿ok, guys? Sería como el anterior. Sweet. Recuerden, no es sweet, es sweat. Sweatpants. Perfect. Thank you, guys. That's great. Okay, now let's go to the next category. Okay, vamos con la siguiente categoría, guys. La siguiente sería a crew neck. A crew neck. Excellent. Thank you, guys. Okay, perfect. Okay, now let's go to number two. Number two is a cardigan. A cardigan. Wonderful. Thank you so much, guys. Now let's go to number three. Okay, that'll be a turtleneck. A turtleneck. Fantastic, guys. You're doing a great job. Okay, now let's go to number four. A V neck. Perfect. That was great, guys. Thank you. Okay, so ya solo nos faltan, guys, dos más acá y luego vamos a pasar con la siguiente categoría. Okay, so number five, a windbreaker. A windbreaker. Awesome.
Okay, thank you so much, guys. That's perfect. Okay, now the last one. A blazer. A blazer. Perfect. Perfect. Thank you so much, guys. That was great. You did a great job. Okay. Bueno, estoy acá, guys. Quizá, bueno, vamos a practicar algunos de estos, nada más. Okay. Estos son fáciles. Así que este sería jacket. Jacket. Okay. Este sería coat. Coat. Okay. Excellent. Then we have the raincoat. Raincoat. Perfect. Perfect, guys. Okay. Then let's go to skirt. Skirt. Excellent. That will be for the ladies, right? That will be falda, skirt. Luego tenemos acá para las señoritas también, dress. Dress. Perfect. Okay, excellent, guys. Very good. Okay, so, okay, guys, antes de que continuemos con la siguiente sección, me gustaría preguntarles, ¿tienen una duda acá con este vocabulario? ¿Alguno que no les haya quedado claro? Antes de que avancemos. Ninguna. Hi, teacher. Hola. Sí, dígame, Esmeralda. Ay, logré conectarme, lo siento. Mire, y esa de la clase nos lo puede mandar al grupo. ¿O a dónde es que lo sube? Esta sí. Clase esa nos no hay problema. Para tenerla, porque yo me atrasé en entrar. Ah, sí, está bien, no se preocupe, Esmeralda. Ya vamos a ver cómo hacemos para compartírsela, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, teacher. You're welcome, Esmeralda. Ok. So, en este caso, guys, si no tenemos preguntas en esta parte, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿verdad? Ok. So, aquí tengo algunos examples. Tengo unos ejemplos, guys, utilizando lo que ya hemos visto, ¿verdad? Un poco el vocabulario que ya vimos y también el vocabulario que acabamos de ver sobre prendas de vestir, ¿verdad? Entonces tenemos la primera oración que dice, she really likes these shoes. ¿Ok? Como ustedes ven, estamos utilizando vocabulario que ya vimos anteriormente. Aquí aplicamos esta palabra, this, que ya la vimos anteriormente. Estamos hablando de un objeto que se encuentra relativamente cerca a nosotros. Y como estamos hablando de zapatos, ¿okay? Aquí está el nombre, zapatos, que es un nombre plural. Por esa razón utilizamos this, ¿verdad? Si fuera un singular, aquí utilizaríamos la otra forma, que es T-H-I-S, para singular, ¿verdad? Pero como es plural, utilizamos this. Ok, so it says, she really likes these shoes. Entonces lo que dice es, a ella le gustan mucho estos zapatos. Ok, y recuerden, guys, que cuando estamos hablando en presente y estamos utilizando las personas he, she, and it, ahí vamos a ponerle la letra S al verbo, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí dice likes. ¿Ok? Si en lugar de she dijera, por ejemplo, I really like these shoes. ¿Ok? Ya no le pondríamos la S. Porque estaríamos hablando, ya no sería una tercera persona. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, guys? Yes. Ok, thank you so much, Jacqueline. All right, so we are going to check sentence number 2. Okay, vamos a revisar la oración número 2. In sentence number 2, it says, this t-shirt looks good on you. Okay? En este caso, guys, si ustedes ven, aquí estamos aplicando la otra forma de esta palabra, ¿verdad? This. Acá es para un singular. Estamos hablando de una camiseta. No estamos hablando de varias camisetas, ¿verdad? Entonces, por eso decimos this. This t-shirt looks good on you. Ok, esta camiseta se te ve bien. Otra vez, estamos hablando de algo que se encuentra cerca de la persona en el espacio. Estamos utilizando this porque es singular. Y como estamos hablando de la camiseta es un objeto, ¿verdad? Es una tercera, está dentro del grupo de la tercera persona. De he, she, and it. Y por esa razón, nosotros le colocamos la letra S al final del verbo, ¿verdad? Porque estamos hablando en presente.
Entonces aquí hay otro ejemplo, guys, de lo mismo. All right, so it says, this t-shirt looks good on you. That will be sentence number two. Then we go to sentence number three, and it says, I usually wear jeans in the afternoon. Okay, dice, yo usualmente uso pantalones en la tarde, ¿verdad? Entonces, okay, esta palabra de acá, guys, wear, este es un verbo, el cual utilizamos para hablar de prendas, de objetos que nosotros usamos para vestir, ¿verdad? Por ejemplo, I wear a t-shirt, I wear a jacket, o I wear jeans, como es el ejemplo. Estamos hablando de algo que llevamos puesto, ¿verdad? Entonces, este verbo es bien importante a la hora de hablar de objetos que nosotros usamos como prendas de vestir, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo ahí en mente. Anotémoslo ahí en algún lugar, en caso de que no lo sabían. Este es un verbo bien importante para hablar de prendas de vestir y prendas que utilizamos, ¿verdad? Ok, entonces, eso sería, guys, la parte de las prendas de vestir y también la parte de... Oh, sí, dígame, Ingrid. Please, go ahead. Profe, pues entonces, siempre cuando estén presentes el verbo dentro de una oración, le pondremos ese al verbo. Buena pregunta, Ingrid. Yes, thank you. Ok, so, sí, siempre que esté en presente simple, ok, más adelante vamos a ver qué es el presente simple. Hasta el momento nosotros hemos visto el verbo to be, ¿verdad? Que sería I am, you are, y todas esas formas. Ese es el verbo to be. Y acá tenemos una oración que se encuentra en el presente simple. No estamos utilizando el verbo to be, si se fija. No tenemos she is o he is, no tenemos nada de eso. Entonces, en este caso, cuando tengamos oraciones de este tipo, como esta de acá, que solo es el pronombre más el verbo más un complemento, sí vamos a agregarle la S cuando sea una tercera persona, ¿ok? Si usted ve, todos los ejemplos son iguales, ¿verdad? Tenemos acá she, pronombre, luego likes, es el verbo, y por último tenemos un complemento, puede ser cualquier cosa. Entonces, para el siguiente ejemplo es lo mismo, ¿verdad? Acá el nombre sería esta camiseta. Ese es el nombre, ese es el sujeto de la oración. Luego tenemos el verbo, que es looks. Y como esto significa mirar, ¿verdad? O se ve. Entonces, el verbo como está solamente en esta forma de pronombre más verbo en presente. Entonces, por eso le agregamos la S. ¿Ok? Siempre que tengamos esa forma, Ingrid, le vamos a agregar la S. A las terceras personas, ¿ok? Recordemos eso. Sería he, she, and it. Solo para esos tres. Si ya vemos otro pronombre, aun si el verbo está así en presente, en ese caso no llevaría la S. Es lo que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí no fuera she, y en lugar de eso fuera I, sería I really like these shoes. Sería sin la S. No sé si le queda claro así, Ingrid, o tiene todavía alguna duda. Sí, me queda claro. Para she, he, y la otra. It. Y para it, que sería eso. Para esos tres, Ingrid. Ok, ya lo anoté. Muchas gracias. You're welcome, Ingrid. Ok, so we are going to move on. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, guys, con respecto a esto. Esta parte se las estoy diciendo, ahorita creo que todavía no es, no hemos llegado a eso todavía, ¿verdad? Pero es como un pequeño adelanto y lo vamos a ir reforzando de modo que todos lo podamos entender bien, ¿verdad? Así que no sé si tienen una pregunta con respecto a eso, guys. No questions. Okay, very good. So we are going to continue, guys. We are going to move on to the next section, okay? We're going to talk about colors. Okay, guys, so vamos a hablar ahora acerca de los colores. Bueno, en cuanto a los colores, creo que la mayoría, pues ya conocemos algunos, ¿verdad? Yo aquí les traigo una imagen con algunos ejemplos y también acá hay algunos colores que yo les quería mostrar que no son muy comunes para que ustedes vean las distintas formas en las cuales nos podemos referir
a ellos, ¿verdad? Ok, entonces si ustedes ven acá, nosotros tenemos el negro, that would be black. Then we have brown, that is café. Tenemos el café, luego tenemos el gris, que se escribe de dos formas, ok. Puede ser gray con A o gray con E. Ok, esto depende, guys, en muchos casos, de si estamos hablando de inglés británico o estamos hablando de inglés americano, ¿verdad? A veces cambia una letra nada más. Así que ese sería uno de los ejemplos, esta palabra. Ok, luego tenemos el blanco, that would be white. Then we have el amarillo, that would be yellow. Luego tenemos el naranja, that would be orange. Y acá en la última columna, en la última parte de la primera columna, tenemos el rojo, ¿verdad? Que sería red. Esa es la última que tenemos acá. Ok, guys. Luego tenemos otros más, como el rosado, el rosa, sería pink. Luego tenemos el morado, that would be purple. Y luego tenemos el azul, that would be blue. El verde, green. Then el dorado, o color oro, sería gold. El dorado sería golden. Y el plateado sería silver. ¿Ok? Como la plata, sí, ¿verdad? Plateado o plata, silver. Ok, guys, entonces acá tenemos los colores básicos, ¿verdad? Eso sería como la escala básica de los colores. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos decir una tonalidad de estos colores? Por ejemplo, cuando queremos decir el color celeste, o que sería un color azul claro, ¿verdad? Entonces, si queremos decir ese tipo de colores, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar vamos a auxiliarnos de estas palabras, ¿ok? De estos como adjetivos, por así decirlo. Entonces, para hablar del azul claro, nosotros diríamos light blue, ¿ok? Sería azul, como azul ligero o azul claro, ¿verdad? Entonces significaría azul claro o celeste. Esa sería la forma de decirlo. Ok, ¿qué pasa si yo no quiero decir azul, sino que quiero decir azul oscuro, ¿verdad? Así como cuando hablamos de, por ejemplo, los uniformes. A nosotros, cuando estábamos en la escuela, nos decían, vaya, su pantalón va a ser o su falda va a ser de color azul oscuro. Entonces, para ese caso, nosotros, en lugar de colocar la palabra light antes de blue, vamos a colocar la palabra dark, ¿ok? Dark significa dark. Como la serie, no sé si ustedes ya la han visto, se llama Dark, ¿verdad? Hay un pequeño comercial, ¿verdad? Dark. Hay una serie que así se llama. Entonces, Dark. Se pronuncia la K al final, ¿ok? Dark. Entonces tenemos Dark Blue. ¿Ok? Eso sería para el azul oscuro, guys. Vaya, ¿qué pasa si queremos decir nosotros entonces rojo oscuro, por ejemplo? Entonces, hacemos la misma dinámica. Sería en este caso el color, que es red. Y antes del color, vamos a colocar la palabra dark. ¿Ok? Sería rojo oscuro. Y para el color rojo claro, lo mismo, ¿verdad? El color rojo va acá, al lado derecho. Y antes del color, vamos a colocarle la palabra light. Sería como decir que es ligero o que es un color suave, ¿verdad? Eso es lo que significa. Sería light red. ¿Ok? Entonces tenemos dark red y tenemos light red. ¿Ok? No sé si nos queda claro esto, guys. ¿Cómo dirían, por ejemplo, verde oscuro? ¿Cómo lo dirían? Light green. Correcto. Correcto. Perfect. Thank you so much. I appreciate that. So yes, that would be the answer. Okay, guys, so sería dark green, ¿verdad? Sería verde oscuro. Y si queremos decir, por ejemplo, verde claro, entonces en ese caso decimos light green, ¿verdad? Entonces esto, guys, nos va a ayudar a que nosotros podamos siempre, ¿verdad?, ser más específicos a la hora de hablar, ¿verdad? Ustedes lo pueden manejar al inicio solamente los colores básicos, pero esto les va a ser de mucha utilidad. Así que, por favor, practiquémoslo de modo que nos lo aprendamos, ¿verdad? Sería dark red, light red, o también se puede decir pale. ¿Qué sería pale? Pale red.
y pale red sería como rojo pálido. Okay, eso es lo que significa la palabra pale, sería pálido. Ese sería el significado, ¿veis? Pale. Y acá al final pues tenemos azul pálido, ¿verdad? Apenas se ve. Es bien suave. Vale, entonces no sé si aquí, guys, estamos claros o si tienen alguna pregunta sobre esto. No question. No question. Okay, thank you so much. So no questions, guys. Thank you. All right, so we are going to, I think that we are going to practice a little bit about this. Okay, guys, so vamos a practicar un poquito sobre esto. Solo permítanme un instante por acá. Vamos a ver. Okay, hay un par de cosas más que les quiero mostrar, guys. All right, so as you can see, we have, aquí tenemos un ejemplo. We have an example on screen. In the example, it says the black shoes are on the table. Okay, so dice los zapatos negros están sobre la mesa. Si ustedes ven, guys, acá tenemos una imagen, bueno, ilustrando, ¿verdad? El ejemplo nos dice que los zapatos negros están en la mesa, ¿verdad? Ok, otra cosa que les quería comentar, guys, es que casi siempre los adjetivos van antes del nombre, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, el color funciona como un adjetivo. ¿Qué dijimos que era un adjetivo? Un adjetivo era algo que le daba como una cualidad al nombre, ¿verdad? Eso es algo que pasa también en el español. En el español, los adjetivos funcionan de la misma forma. Cuando queremos decir, él es alto, en ese caso, pues, el alto sería un adjetivo que nos está diciendo una cualidad sobre una persona o un objeto, ¿verdad? Entonces acá hemos aplicado ya el vocabulario que hemos visto recién, ¿verdad? The black shoes are on the table. Okay, los zapatos negros están sobre la mesa. All right, so guys, we're going to listen to this conversation so you can practice your listening. Okay, guys, vamos a escuchar una conversación. Esta es parte de la información que está en la plataforma virtual. Se la voy a reproducir, se la voy a compartir acá para que podamos practicar. Luego de esto, vamos a entrar a una parte en la que me gustaría que también podamos practicar la conversación y que podamos escribir algunos ejemplos, ¿verdad? Para que podamos afianzar más el conocimiento. Así que permítanme un instante y les voy a compartir la pantalla con la conversación, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Solo un momento, guys. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Share sound. There we go. Ok, excelente, guys. Entonces les voy a reproducir el video. Lo vamos a escuchar y luego de esto lo vamos a practicar, ¿ok? Let's listen and repeat. Perdón, vamos a reproducir. Perdón, guys, vamos a poner otra vez, perdón, guys, parece que se ha quedado ahí un poquito estancado, ¿verdad? Entonces lo vamos a reproducir otra vez. Ok, aquí vamos, otra vez, guys. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat
White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, perfect, guys. So, did you listen to the video? Guys, ¿pudieron ver el video sin problemas? Yeah. Okay. Perfect. So, ¿le gustaría escucharlo otra vez o lo dejamos así? Which illustrates. Okay, so vamos a repetirlo una vez más, guys. Vamos a verlo otra vez. Okay, si ustedes se fijan, acá está prácticamente lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Los colores y luego en la conversación también está un diálogo entre dos personas hablando de ropa y también utilizando el vocabulario de los colores, ¿verdad? How this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with. Okay. All right, perfect, guys. So, acá acabamos de ver otra vez los colores y acabamos de ver también la conversación, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar la pantalla, les voy a mostrar la presentación, donde también está esta parte de la conversación, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar ahora.
All right, so here we go, guys. We have the conversation on the screen. Y vamos a analizarlo. Vamos a ver qué es lo que dice. Si ustedes pudieron notar, en el video teníamos a dos señoritas que estaban en la lavandería, ¿verdad? Ellas acababan de lavar su ropa y estaban discutiendo sobre las prendas. Estaban buscando la blusa nueva de Pat. ¿Okay? Tenemos a Pat y tenemos a Julie. Entonces dice Pat, great, our clothes are dry. What is my new blouse? ¿Ok? Esta es otra palabra, guys, que no la habíamos visto antes. Blouse es como decir blusa, ¿verdad? Es la prenda para las señoritas. Creo que eso no estaba incluida en el vocabulario que vimos antes. Entonces, así se dice, blouse. Blouse, ¿ok? So it says, great, our clothes are dry. What is my new blouse? Y entonces dice Julie, what color is it? ¿Okay? ¿Qué color es? Le responde Pat, it's white, ¿ok? Es blanca. Luego le dice Julie, here is a light blue blouse. Is it yours? Ok, entonces le dice Julie, acá hay una blusa que es de color azul claro o celeste, ¿verdad? Y le pregunta, is it yours? Ok, es tuya. En este caso, guys, acá le está preguntando si le pertenece a ella. Esto es un pronombre posesivo que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, teníamos los adjetivos como era my, your, our, his, her. Y también tenemos otros posesivos que son como el que está acá, ¿verdad? Que es yours. Ya lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Ok, luego teníamos Pat le dice, no, it's not mine. No, no es mía, Liz. Wait, it is mine, Liz. Espera, Liz, sí es mía. Ok, acá tenemos otra vez otro posesivo, pronombre posesivo, ok. Y le dice, it's a disaster. Ok, es un desastre, Liz. Julie, oh no, all our clothes are light blue. Ok, le dice, oh no, Liz, todas nuestras prendas son color azul celeste, ¿verdad? Entonces se dan cuenta y le dice, here's the problem. Is these new blue jeans? Ok, entonces le dice, ok, acá está el problema, le dice, son estos nuevos blue jeans, Liz. Y acá le pregunta, perdón, acá no lo completé la oración, acá le pregunta, are they yours? Ok, le pregunta, son tuyos, le pregunta Pat a Julie. Y dice Julie, oh, they are mine. Sí, son míos. Lo siento. Vaya. Entonces acá, guys, ustedes ven, estamos utilizando todo el vocabulario, ¿verdad? Hemos usado palabras con respecto a la ropa, los colores, preguntas con WH, de WH questions, y también hemos utilizado, pues, acá, en este caso, estos posesivos que ya lo vamos a ver adelante, ¿verdad? Vaya, entonces lo que vamos a hacer, guys, es lo siguiente. Me gustaría que pudiéramos practicarlo, así que vamos a hacer parejas para poder practicarlo así voluntariamente, como siempre lo hacemos. Y vamos a practicar la conversación. Solamente le voy a hacer acá unas correcciones, ¿ok? Entonces, pero los que quieran participar pueden levantar la mano para que podamos practicar esto, ¿ok? Rapidito, antes de que nos vayamos. Ok, tenemos a Ingrid. ¿Alguien más? Ah, y tenemos a Vivian. Ok, so, bueno, en este caso, Ingrid va a ser Pat y Vivian va a ser Julie. Ok. Okay. So, let's go. Gray, our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? Is white. There's a light blue blouse. It is yours? No, it's not my. What is mine? It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It is not blue. Yes, are they yours?
Oh, they are mine. Sorry. Ok, thank you so much, girls. You did a great job. Thank you. Ok, so solamente un par de cositas acá. Ingrid, acá era our clothes are dry. Ok, no es dry, es dry. Y dry. Dry, exacto, así sería, dry. Y acá la parte de blusa se pronuncia como blouse. 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 Correcto, blouse. O sea, aparte de eso, creo que todo está bien, ¿verdad? Así que muchas gracias. Excelente. Ahora vamos, okay. Vamos con Andrea y Jacqueline. Hi, good night, good evening. Good evening, Andrea, Jacqueline. Okay, so Andrea is going to be Pat and Jacqueline is going to be Julie. So Andrea será Pat y Jacqueline va a ser Julie. Así que please go ahead. Get our closet. Uy, perdón. Se movió. Okay. Sí, se me movió. Sí. Ya quiere terminar esto. Vaya, bueno, aquí está otra vez. Okay. Ahí está. Get our clothing are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Yours are light blues. Is it yours? Is it no, true? It's not mine. What is it? Oh no, all our colors are light blue. Are light blue. Here's the problem. The problem. It's these new blue jeans. Are they yours? Ooh, they're mine, sorry. Okay. All right. Thank you so much, Andrea. Thank you, Jacqueline. Great job. So, just remember, se la voy a repetir otra vez, guys, para que escuchen la pronunciación, ¿verdad? Lo vamos a hacer despacito. Acá sería great. Okay. Great. Great. Our clothes are dry. Okay. Great. Our clothes are dry. Clothes. Clothes. Luego dice, where is my new blouse? Luego dice, what color is it? It's white. Luego, here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans, are they yours? Huh, they are mine. Sorry. Eso sería, ¿verdad? Entonces sería great clothes, sería dry blouse. Y quiero ver qué otra nos está dando problemas. Están un poquito difíciles, ¿verdad? Creo que serían solamente hours. Cabal, hours. Excelente, muchas gracias, Vivian. Entonces serían esas, ¿verdad? Ok, ahora tenemos a Giovanni. Creo que ya estamos terminando. Así que vamos a ver a Giovanni. Y no sé si alguien más quiere participar con Giovanni. Acá tenemos a Claudia. Ok, so Giovanni is going to be Pat and Claudia will be Julie. Okay. Hi, good evening. Good evening, Giovanni. Okay, well, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. What is mine? It's a disaster. Oh no. Is this new blue jeans, are they yours? Oh, they're mine. I'm sorry. Sorry. All right, wonderful. Thank you so much, Giovanni and Claudia. You did a great job. Thank you so much, guys. Yeah, that was great. Solamente, vaya guys, lo estamos haciendo bien, solamente tenemos que intentar en algunas partes
detenernos, ¿verdad? Y analizar lo que estamos a punto de decir. Por ejemplo, acá, cuando hacemos una pregunta, recuerden que en las preguntas se invierte el orden, ¿verdad? Si utilizamos el verbo to be. Entonces, por ejemplo, esta pregunta de acá no sería it is yours, ¿ok? Eso sería una oración afirmativa. Pero como estamos haciendo una pregunta, invertimos el orden. Entonces sería is it yours, ¿ok? Is it yours? Así sería, ¿verdad? Invertimos el orden para la pregunta. Okay. Solamente eso, Claudia, pero lo demás, perfecto. Okay, gracias. Thank you, Claudia, thank you. All right, so we have that, and then I think, en este caso, acá dice no, coma, ¿verdad? Entonces hacemos una pausa, no, it's not mine. Y luego hay punto suspensivo, dice, wait, it is mine. Y tenemos un punto, ¿verdad? It's a disaster. Entonces, cuando vamos a leer, guys, tratemos de respetar también los puntos y las comas, ¿verdad? Todo eso para que se tenga más sentido lo que estamos diciendo. Pero aparte de eso, pues todo excelente. Thank you so much, guys, to the ones that participated. That was great. Did a great job. So, okay, guys, creo que ya llegamos al final prácticamente de la clase. Ya son las 9 de la noche. Entonces, me gustaría preguntarles ahorita si tienen alguna pregunta. ¿Algo que a ustedes les quede una duda antes de que nos vayamos? No questions. Ok, guys. So, entonces, para el día de ahora, solamente una pequeña recapitulación. Hemos visto vocabulario sobre ropa, prenda de vestir, zapatos, vimos los colores. Y hemos también acá aplicado esa información en una conversación, ¿verdad? Entonces, yo los animo a que ustedes si pueden, traten de formar oraciones con la información que tenemos acá. Les voy a tratar de compartir la presentación. Y que traten de formar oraciones utilizando el vocabulario que hemos visto ahora, ¿verdad? Así como, por ejemplo, como las oraciones que están acá atrás. Por ejemplo, I really like my blue blouse, por ejemplo. I really want to buy some new shoes. Okay? Yo quiero comprar unos zapatos nuevos, algo así, ¿verdad? Entonces, intentemos poner en práctica eso, lo de los colores, ¿verdad? Como les mencionaba, dark red, light red, todo eso, tratemos de practicarlo. Y para el día de mañana, guys, vamos a continuar con esto, vamos a seguir con la parte de los posesivos y vamos a ver un poco más de información nueva, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, guys, nos vamos a quedar hasta acá por el día de ahora y el día de mañana vamos a estar nuevamente de las 8 a las 9, como siempre, ¿verdad? So, well, it's been a pleasure one more time, guys. Thank you so much for being here and I hope you have a good evening, all of you. Buenas noches, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.